y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con vos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidas. Bienvenidos para encontrarnos con Jesucristo en esta mañana, cuando estamos acompañando aquí a nuestra hermana Melanie, quien hoy llega a su aniversario muy importante, es el 15º de vida, y quiere hacer su profesión de fe en Jesús, en quien cree, a quien acepta, a quien ama y con quien se quiere comprometer. Ojalá que para esto todos sus acompañantes, su madre, su padre, sus familiares, sus amigos, todos estemos en esa disposición de apoyarla para que pueda llevar a cabo en su vida este gran compromiso. Antes, vamos todos disponiéndonos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a reconocer con humildad que hemos fallado al Señor, hemos sido pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Son admirables sus obras.
escrito por San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Melanie, papás, padrinos, familiares y amigos que la acompañan. Hoy estamos aquí. Y la razón de esto, un aniversario muy importante. Es el 15º para los hermanos del mundo. Esta es una fiesta muy antigua, pero no nació dentro del ambiente cristiano. Nació en la sociedad. Allá cuando la niña se iba desarrollando en el palacio, llegaba un momento, porque nadie la conocía, fuera del palacio, en que los padres se preocupaban: bueno, tengo una jovencita y quiero presentarla ante la sociedad, ante las demás personas, y de esa manera se daba a conocer. Ahora en la actualidad eso ya no es necesario. Ya desde años atrás, la jovencita que inicia ya se había presentado, ya la conocía. Pero la iglesia, que siempre ha tenido la misión de cristianizar todo lo que se encuentra, ha tomado aquella práctica que nació en un ambiente social, la ha tomado para que sea una oportunidad para que aquella persona que inicia una nueva etapa de su vida, en compromiso con su creencia, con su fe, pueda ella iniciar esta etapa de acuerdo pues a sus convicciones. Así que ahorita estamos no en un acto social, sino en un acto litúrgico y por lo tanto de fe. Ante esta situación nos invita a volver la mirada a la juventud. La juventud han corrido ríos de tinta para describirla. Hay muchas capacidades para ponerlas en práctica en la vida. Pero también la juventud, así como es la época más hermosa, también es la época más peligrosa. Si echamos cuenta de la estadística, la mayoría de las personas que se pierden en la vida empezaron en su juventud. ¿Por qué? Porque estas personas, tratando de buscar la felicidad, la pusieron en algo erróneo, en alguien erróneo, y por lo tanto, sí, en un momento determinado pudieron tener la felicidad, pudieron tener las satisfacciones, pero meramente pasajeras, sin consistencia. Es por eso que urge entonces empezar esta nueva etapa, esta nueva esfera de la vida, también con una nueva actitud. Y es por eso que estamos aquí en esta celebración, tratando de escuchar la palabra de Dios. Ya en el libro de la sabiduría nos invitaba
a no poner nuestra, el objetivo de nuestra felicidad en cosas pasajeras, que en un momento son deslumbrantes, llamativas, seductoras y todo lo demás, pero que no tienen consistencia. La persona que escucha la palabra de Dios y la lleva a la vida, esta persona hace de cuenta que construyó un paz futuro sin ningún problema. Sí, vienen los vientos, vienen los ciclones, vienen todo ese tipo de acontecimientos, pero la construcción está sólida y puede sobrepasar las embatidas de todas estas cosas. La palabra de Dios nos invita a poner como modelo para los jóvenes, como ejemplo, no el obtener satisfacciones con las cosas, el oro, la plata, las riquezas y todas esas cosas, sino que nos invita a buscar la verdadera felicidad, la que no caduca, la que permanece en una forma perenne. Y dentro de esto, una persona no puede tomar simplemente a otra persona como modelo, a no ser que esa persona esté asemejándose a Jesucristo. Pero si se pone al joven como ejemplo a Jesús, ese a nadie queda rabón, sino que siempre tendremos algo que nos falta para imitarlo totalmente, y a eso debemos dedicar nuestra vida, nuestro talento, nuestras fuerzas, nuestro dinamismo. Por eso el Papa, en el año anterior, llevó a cabo un sínodo precisamente para tratar sobre la juventud. Y dentro de ese sínodo dejó un documento post-sinodal, donde dice que la primera afirmación que quiere dirigir a los jóvenes es que Cristo vive y Él es nuestra esperanza y sobre todo la esperanza de la juventud. Todo lo que toca lo hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, Él vive y te quiere a ti, nos quiere a cada uno de nosotros vivos. Habla él de la época en que los jóvenes deben de reflexionar sobre esto. Dios, bueno, generalmente los humanos, los padres, los maestros, educadores y otras personas, muchas veces tenemos prejuicios en contra de los jóvenes. Pensamos que ellos están ya predestinados a determinadas cosas. Dice el Papa, cuidado, no hay que etiquetarlos, no hay que proceder en base a recetas. Dios tiene otra forma de mirarlos, tiene otros ojos. Presenta el Papa a varios ejemplos del Antiguo Testamento, de varios jóvenes que estuvieron dispuestos a escuchar al Señor y por lo tanto cimentar su vida sobre roca. José el bendito, Gedeón, Samuel, el rey David, el rey Salomón, el profeta Jeremías, la jovencita de Naamán, aquella que llevó a cabo prácticamente el camino para que Naamán fuera curado de su lepra, la jovencita Ruth y muchas otras. Pero luego pasa a presentar también algunos ejemplos del Nuevo Testamento, donde quiere darnos un corazón siempre joven. Jesús es el que nos puede dar esto. Y él no acepta que los adultos traten a los jóvenes como si fueran unos
sirvientes suyos, unos esclavos. Dice el Papa que la edad no establece privilegios. Ser joven tampoco significa que valga menos. No. No arrepentirse de gastar la juventud, dice el Papa, en unos buenos propósitos y abrir el corazón al Señor. Dios es amor. Dios te ama. No lo olvides jamás. Arrójate con seguridad en los brazos de tu Padre divino, que es, para principio de cuentas, no es como un disco duro de una computadora, que va allí almacenando todos nuestros datos. Su memoria, sí, es intachable, pero tiene un corazón de compasión. Por lo tanto, hay que tener confianza en eso. Segundo, Cristo te salva. Recordemos que está dispuesto a perdonar 70 veces 7. Vuelve a llevarlo sobre sus hombros una y otra vez. El amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados, que todas nuestras debilidades. Su perdón y salvación no se compra, ni tampoco lo ganamos por nuestros actos. Él nos perdona y nos libera de una manera totalmente libre. Tercera verdad, Él vive. No se le debe tomar solo como un ejemplo o como un recuerdo del pasado, donde Dios nos salvó hace ya casi 2000 años, sino que vive y es una garantía de que el bien puede entrar en nuestras vidas, para dejar de quejarnos y mirar siempre hacia adelante, alejando los miedos que nos paralizan. O mejor dicho, el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que observar o de prohibiciones que hay que tener en cuenta. Es una persona que me amó tanto como para reclamar mi amor. Es Cristo. Sean pues entonces misioneros valientes, den testimonio en todas partes de su consuelo, de su vida, y no hablar más que de la verdad, que es Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos el camino. Ojalá que ahora que Melanie cumple esos 15 años, cuando ha dejado atrás su adolescencia y cruza el dintel de la juventud, ojalá que en esta nueva época ella la viva con esa entrega, con esa generosidad que le exige su creencia. Melanie, la iglesia te da la bienvenida y se une a tus padres, a tus padrinos, a tu hermano, a tus familiares y amigos, y también a todas tus amistades que se han reunido para celebrar contigo esta fiesta de 15 años. Cuando tú naciste, Melanie, tus papás y tus padrinos te trajeron a las aguas bautismales para que recibieras una vida nueva como hija de Dios. En aquel momento, ellos hicieron una profesión de fe en tu favor y un compromiso religioso en tu nombre. Esa misma fe y ese compromiso que te han hecho venir hoy ante este altar. Como tú ahora ya eres responsable de tu vida, de lo que haces, la iglesia te pide que ratifiques y renueves esa misma fe y ese mismo compromiso de continuar tu vida cristiana. Así pues, en la presencia de tus padres, de tus padrinos, que de alguna manera te comunicaron la vida que recibieron de Dios, que te han dado tu nombre cristiano y te han orientado y apoyado en estos primeros años de vida,
y te han brindado afecto y comprensión y quieren lo mejor para ti. En presencia de todos ellos, que son testigos de la fe que recibiste, que han sabido alentar en tu vida y que se alegran ahora que vas a reafirmar tus convicciones cristianas. Y en presencia de la iglesia representada aquí, yo te pregunto, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres seguir a Cristo durante toda tu vida? ¿Quieres comprometerte ante esta comunidad cristiana para vivir plenamente tu compromiso bautismal? Lord Jesus Christ, I have long dreamed to celebrate this day. I am finally here in front of you today, and I want to tell you two things. First, I am very grateful for all the blessings you have given me for 15 years. Thank you for my life and for my faith, to my parents, my family, and friends, I have discovered your love and your friendship. Thank you for the sacraments, especially the Eucharist, through which I receive you, close, special presence. Second, I wish to give you my intelligence, my will, and my heart. Into your hands, I put my freedom, my hopes, and happiness, and also my fears and sorrows. Protect my life and keep watch over my actions, so that I will reach the kingdom of heaven. Bendice, Señor, esta sagrada Biblia, estos ramos y algunos otros objetos que te van a recordar este momento, para que todo ello te ayude a vivir de acuerdo a lo que el Señor te está pidiendo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a poner todos de pie para, mediante la oración de los fieles, encomendar a nuestra hermana Moni y pedir a Dios por las necesidades de todos los creyentes y también de todos los humanos. Por los papás, los padrinos, los familiares y los que estamos aquí presentes, para que siempre apoyen a la nueva jovencita Melanie a responderle al Señor con generosidad y que lo hagan con su ejemplo y con su testimonio. ¿Oremos? Escucha, Padre bueno, las súplicas de tus hijos y destácalas favorablemente, sin tardanza, según tu bondad que es eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a disponernos para presentar nuestras ofrendas al Señor. Conceda, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Para esta acción de gracias. Y acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. En particular, líbranos de ese gravísimo mal, de querer encontrar la auténtica felicidad en las promesas del mundo, que son caducas, perecederas. Y en su lugar, ayúdanos a agarrarnos de lo que dura para siempre, para que de esa forma todos juntos aguardemos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En estos momentos, verán dar la paz a sus papás, a su hermano, a sus amigos jóvenes. De aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla,
el que vive ya por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Cristo sea por el templo, el amor y la fe que aquí hemos celebrado, vayamos todos en paz. Felicitamos a Melanie, felicitamos a sus papás, a su hermano, a todos sus parientes, a todos sus amigos, compañeros, y ojalá que todos demos una respuesta siempre favorable a Dios. Que tengan un feliz fin de semana. Muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Tucked me in, turned out the light. Kept me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Brushed my teeth and combed my hair. Had to drive me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all alone. Make a living, make a home. It must have been as hard as it could have been. And when I couldn't sleep at night, scared things wouldn't turn out right, you would hold my hand and sing to me. How you wonder who you'll be. Can't go far, but you can always dream. Wish you may and wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Got your wings, now you can't stay. Take those dreams and make them all come true. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. You've been waiting for this day. All along you know just what to do. Butterfly. Butterfly, 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 fly away.
name is Pancho Flores. Pancho Flores. He's a new chambilan. Yeah, he's with this keen right here. You know. Check out the fit though. He's sick posted right now. He's stay posted. Stay posted. Kinda chill. You already know what to do. Look at him. Just chilling there. Chilling. He's fat. Alright, that's it. Y'all still recording? A bailar, muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya es. Están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en no verte. 100 más son poquitos si pienso en... Michael Flor. Ahora un fuerte aplauso a Jason Toledo. Jason Toledo, fuerte los aplausos. Ahora recibiendo a Miles Lugo. Miles Lugo, fuerte los aplausos. Ahora recibiendo a Andrew Roman. Andrew Roman, fuerte los aplausos. Otro aplauso, por favor. Ahora recibiendo a los papás, Nubia Barreto y José Quiroz. Fuerte aplauso a los papás. Más fuertes sus aplausos. Come on, come on, come on.
Hoy que cambiarás el mundo ideal de tus juegos con muñecas para empezar el juego real de la vida, solo puedo decirte que confíes en la educación que tus papás te han dado a lo largo de este tiempo. Hoy que comenzarás a trabajar por cumplir tus sueños que alimentaron tu infancia para volverla feliz, solo puedo desearte éxito en tu vida. Hoy que tu corazón guiará muchos de tus pasos a seguir en tu vida, solo deseo que tengas la sabiduría para afrontar las consecuencias de tus actos y los tomes con valor y determinación. Jamás te rindas ni te des por vencida. El que cae 7 veces debe levantarse 8 y dar la pelea hasta el final. Y jamás olvides lo mejor de esta vida. Muéstrale a tu familia, a tus amigos, a la gente que amas, porque sin ellos el camino hacia tus metas no se te interrumpirá, pero se te hará más tedioso y largo de lo que ya es por sí mismo. Todos estamos reunidos aquí para celebrar la vida. Ahora todos juntos levantemos esas copas y brindemos por la quinceañera Madeline. Salud, señores. Fuerte el aplauso al papá. Te lo echarás, ojalá pudiera.
último fuerte aplauso. Escuche bien fuerte. Escuche bien fuerte los aplausos, más fuerte, por favor. Pablo Valeriano.
esos aplausos, fuertes esos aplausos. La asistencia de Melquiades Barreto, Melquiades Barreto. De Marco Antonio Quiroz, Marco Antonio Quiroz, mi hermano, fuerte el aplauso. Aplausos. En un momento regresamos para ver la sorpresa. Gracias. Con la sabrosura, con esa morena, mueve la cintura.
Los puntos están en los gritos. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención. Thank you.
bien fuerte. Les quiero agradecer a todos por venir a mi 15 años. Lo agradezco mucho y espero que hayan tenido un buen tiempo. Gracias. Gracias.
Me dijo bien, me agarré, espero que usted llegue. Lo veo.
Y aparece que la vida.
cara y el mono no. Te lavaste la 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 cara y el mono no. Comienza la fiesta.